Hola a todas, soy Sirona-chan y aquí estamos continuando el Let's Play de Afterlife de Second Dimension. En el episodio anterior, pues seguimos avanzando lo que pudimos. Nos volvimos a encontrar con nuestro amigo Kazuki, que creíamos que había acabado muy mal en el primer episodio, pero parece que no. Y nos unimos para ir en busca de el refugio, que se supone que donde está yendo toda la gente. Lo encontramos, pero estaba cerrado, así que ahora estamos buscando la llave, que es un... parece le... se le cayó a una persona o algo así, así que... Tras entrar a una cueva con una... donde nos podemos morir de forma muy... algo de The Witch's House, acabamos aquí. Sea lo que sea, al parecer era como... un monumento al pasado o algo así. El reloj indica las 5 de la tarde. No. Bueno, a ver, vamos a ver. Ah, vale. Pues sí, te está tomando ya un cariz de... Ten cuidado que te puedes morir en cualquier lado. Pero vale. Es que al principio no quería, porque a lo mejor tendríamos que hacerle un orden y nada, pero bueno, da igual. A ver, cuidado ahora con los mecanismos, hay que tenerlos en cuenta. Los santuarios eran usados para esconderse durante la guerra. La superficie era demasiado peligrosa para vivir ahí. Al recordar esos santuarios, la entrada estaba protegida por un mecanismo. Para entrar debía resolver un acertijo. Y si no lo resuelves bien, acabas hecho un pinchito moruno. Ah, tiene que ser algo por la hora, ¿no? Vamos a ver si hay algo más por aquí. Esa era un poco la ventana. El reflejo no me deja ver bien. Aquí hay otro. Aquí vi qué hora pone. Las 12. Aquí hay un libro de pinta sospechosa. Supongo que es lo que notará la pista de... de qué orden hay que hacer. Indica las 6. Ok. Vamos a ver qué pone aquí. La cosa y la bella. ¿Esto qué es? ¿Una parodia de La Bella y la Bestia? Es por la mañana. El tiempo se está agotando. Hace un largo tiempo que no come. Está muy hambrienta. El problema es que la cosa tiene una comida favorita. Encontré una pequeña niña. Es muy linda, pero la cosa está muy hambrienta. Solo quiere comerla. Genial, muy bien. Ponen la cena. ¡Ah! Vale. La cosa absorbe el anillo de la vez. No es tan linda, la comerá luego. La cosa absorbe el anillo de la vez. No puede. ¿Pero por qué? Debes comer o morirás. Es tan linda y amable. Una cosa fea como eso no puede comer a la criatura tan hermosa. O sea, que la niña quiere que la coma. Varios días han pasado. La cosa se siente mareada. Cierra sus ojos, dejando a la pequeña niña sola. La bella mató a la bestia. Y cuando llegó la noche, la enterró y cayó dormido sobre el cadáver. Siempre te amaré. Aun si ya no estás en este mundo. Esa historia es algo morbosa. Quizá, pero el libro no está aquí por nada. Vale, entonces vamos a volver a leerlo rápidamente. Por la mañana. Hora de la cena. Entonces me pregunto, ¿hay que empezar por la hora, por la mañana? Sería aquí, ¿no? Ponía las 10. No. Tampoco es esto. A lo mejor aquí ponen las... pero las 7 de la mañana, ¿no? Sí, vale. Entonces hay que ir retrocediendo de la hora más temprana... Uy, esto lo leí. Ah, no sé si lo leo. De la hora más temprana a por la noche. Ah, no, pero esto es por... no, esto es por la noche, ¿no? ¿Qué 5 era en esta? A las 5 de la tarde, tampoco. Entonces la de arriba a la derecha podría ser. A la izquierda. La siguiente. Vale. Entonces esas son las 10. Estas son las 5. Sería esta y luego la otra, ¿no? Vale. Algo ha sido activado. Bueno, algo no, activado no, se ha abierto esto de aquí.
Ok, la verdad es que los puzzles no son muy complicados. Parece profundo. Quizás, pero debemos intentarlo. Creo que al menos deberíamos revisar el fondo. Sí, tienes razón. Van a tener una piedra, a lo mejor hay alguien debajo y lo mata. Usar esta roca. Aquí va. Espera que no haya nadie debajo. Bueno, tal vez tengamos una chance de sobrevivir. Sonó agua, ¿no? Tal vez. ¡Ay, vamos! ¿Estás loco si quieres que saltaré dentro de este? ¡Oh, yo! Muerto y se acabó el juego. ¿Dónde está la chica? Por cierto, es que el tío este Kazuki tiene un sentido del peligro. O sea, primero se queda él solo para pelear contra los monstruos para que Yuna siga. Ahora se tira de cabeza a un hoyo. Hay una cita ahí. Este tío tiene que pensar un poquito más. Oh. Yuna. Yuna, ¿dónde estás? No tiene mucho sentido que os hayáis separado si habéis. No sé. Si habéis caído por el mismo sitio. Y este tío tampoco puede correr. Fantástico. Yo puedo irme. Vale. Pues tiene que estar por aquí. No. Ah, ahí está. Yuna, ¿cómo demonios ha acabado aquí? Yuna, despierta. Sion, ¿quién pensaba la... Es que, tío, no sé, yo tampoco lo sé, explícamelo. ¿Kazuki? Yuna, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Gracias a Dios. ¿Estabas preocupada por mí? No, si te parece. O sea, te acabo de tirar sin tu consentimiento por un hoyo, que no sabemos muy bien qué había en el fondo. Y cuando me desperté no estaba y estaba desmayada. ¿Qué piensas que voy a estar? Sí, lo estaba. Aquí, dame tu mano. ¿Te hiciste daño? Yo revisaría otras partes antes que la mano, pero vale. Te dije que estoy bien. Debería preguntarte lo mismo. Pero acabo de recordar. Tú eres el que casi nos mata. Bueno, técnicamente sí. Lo siento. ¿Tienes idea de dónde, sobre dónde estamos? No, pero este lugar me da escalofríos. Debe ser el agua. ¿Cómo se llama? Tiene que haber una salida. No te voy a volver a guardar. La verdad es que aquí hay un montón de recovecos para guardar, para investigar. Vale, parece que por aquí no hay nada. Por aquí tampoco. Nada. Bueno, pues al parecer no hay tantos recovecos. Pensé que todas estas iban a llevar a una habitación, pero parece que no. Bueno, por ahí sabemos que podemos ir. Vale, entonces solo hay un camino, vale. No es tan difícil. Por ahora. No hay sonido, no me gusta. ¿Se va a cerrar esto en cuanto demos un paso? Me da que se va a cerrar en algún momento. Y por ahí va a salir un bicho. Hay un... eso para pulsar. Aquí hay más sangre para que salga un bicho y otro para pulsar. Tenemos que pulsarlo mientras... Oh, escena. Mientras salen bichos, joder. Hay algo raro en este cuarto. ¿Ah? ¿Qué sucede? Kazuki, respóndeme. ¿No sientes una presencia? Tienes razón, el ambiente ha cambiado. En realidad es que se ha ido la música, pero bueno. Siento algo muy oscuro. Kazuki, tengo miedo. Algo se acerca. Yuna, aléjate de aquí. ¡No! ¡No te vas a salir otra vez, Kazuki! ¡Debemos salir de aquí juntos! ¡Oh, fuck! ¡Hostia! ¿Qué coño es eso? ¿Desde cuándo nos hemos metido en un RPG? ¡Ah, hostia! La madre Loli. Luz es pureza. ¡Mamá! Yuna, escúchame, debes irte ahora. Ese interruptor es...
detrás del carbón. Sí. Vale, me lo imaginaba. Mierda. Vale. Ok. Pensé que podíamos pasar por encima. Ay, pero nos matan un solo golpe, qué mierda. Quería bajar. Espero no liarme mucho en esto. Casi llevamos una hora en cuanto a guardar. Vale, ya sé, la roca. Mierda. 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 Fui muy lenta. Pero vale, ya sé cómo. Hay que quitar todo eso y meter la roca. Me pregunto si tendré que cortar algo, supongo que sí. No, por ahí me van a matar. Y hay otro por aquí para... Joder. Mierda, maldito. Hay demasiados obstáculos. Voy a mirar una cosa. Quiero asegurarme de una cosa antes que nada. Es si podemos librarnos de todos esos trozos de carbón antes de empezar. Porque podría ser. Haría todo muy fácil, pero... Nah. Esto es lo que estaba buscando. Vale. Es que cuando estaba grabando... No me había dado cuenta de... Así que este es el menú, ok. Ah, no. Tiene el título. Pues nada, seguramente cortaré hasta que consiga... Esto. ¡Por fin! Ha sido complicado, ¿eh? Yo creo que la parte más difícil de esto es que es un poco injusto muchas veces, porque hay veces en las que puedes pasar al lado del bicho sin que te toque, sin que te haga daño, y yo creo que es porque no te está mirando o algo así, pero hay otras partes que pasas y a lo mejor el bicho no te está mirando ni nada, pero no sé si te mata. Es un poco, no sé si aleatorio o qué, pero a veces te mata y a veces no. Y eso lo vuelve un poquito difícil, pero bueno, si te buscas una manera de un orden y como e intentas mantenerte alejada de los bichos, es tan difícil. Bueno, es complicadillo, pero no es imposible. ¿Qué era esa cosa? Ya no puedo soportar esto. Ya pasó bien. Oh, ahora va a ser un momento adorable entre estos dos.
Hermosa, pero lo hemos superado. Un poquito con dificultad, pero bueno. Yuna, necesito tu apoyo. Como tú has dicho, saldremos de este lugar juntos. No estás sola. Estoy aquí contigo y te protegeré hasta el final. Pero mientras con proteger lo que quieras decir... ¡Uy, la musiquilla! ¿Es sacrificarte? Todo guay. Porque tú eres la única razón por la que estoy aquí. Estoy aquí para estar contigo. Es un poco... una forma un poco extraña de decirlo, pero vale. Kazuki. Tu rodilla está sangrando. No, tienes razón. No lo había notado. Gracias tú mirando su rodilla. Espera. Tu remera. Debería de tener sangrado. Gracias. Ahora salgamos de aquí rápido. Mira, voy a volver y voy a guardar ahí porque posiblemente... Ah, no, no puedo. Pues si posiblemente los pongan un guardar justo delante, pero no quiero arriesgar. Pero bueno. Bueno, nos pongan un guardar justo aquí. Ah, vale. ¿Cómo está eso brillando? Dame un maldito guardar. La llave del fuerte. ¡Oh! ¡La encontramos! Por fin la hallamos. Parece que no lo logró. Bueno, no va a ser fuerte. Menos mal que se quedaron las llaves porque podrían... Los bichos se lo podrían haber comido igual. Vale. Como no me dejen guardar. ¿Y me muera? Me voy a enfadar mucho. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¡Ah, este es el fuerte! ¿O no? No sé. Ah, vale, hay una cosa. Yo hasta que no encuentro un osito bien. Perfecto. ¿Este es el refugio entonces? Es que me perdí un poco, a ver. Es que no sé muy bien cómo acabamos aquí. Porque se supone que... La puerta está por aquí. Bueno, no sé. ¿O esto es el refugio? ¿O es o simplemente un paso hacia adelante? De todas formas, vamos a seguir investigando. ¿No hay ningún brillito por aquí? En serio, el hecho de que... sean con brillitos las cosas que tengan que buscar. Me pone nerviosa porque es como... A lo mejor han sido cabrones y han metido alguna cosa... No importante para el juego, supongo. A lo mejor alguna curiosidad... Que no salga un brillito. Yo lo haría. Si yo hiciera un juego así con que las cosas importantes y obligatorias tengan un brillito... Pondría en otras cosas... Cosas extra... Por si eres muy curioso. Desde el año cero, las estaciones comenzaron a cambiar drásticamente. Pueden variar de un día a otro. Este cambio alteró la normalidad del sistema humanitario. Pero luego de unos años, la gente se acostumbró. Ah, pues vale. O sea, el mundo se fue a la mierda, pero unos años después... Oh, lleva el casillero. No tengo buenos recuerdos con los casilleros, pero vale. Pero unos años después, la humanidad se acostumbró. Y punto. Pues menos mal que fuimos a por ese lado primero. Aquí hay un libro. Antes de ir allí porque me da cosita. Sí, parece que tenemos el refugio. Victoria, ¿estás aquí? No intentes esconderte. Tú eres mía. Ok, persona creepy. No serás tú el que está encerrado aquí. Oh. A lo mejor esa es Victoria. No voy a hacer el grito de Yuna porque llevo grito. ¡Yuna! ¿Qué es esto aquí? No lo sé, esto es horrible. Salgamos aquí. Espera, hay algo alrededor de la sube. O sea, que está muerta, ¿no? Soga. Ah, que es una cabeza, vale. Ah, entonces me da que supongo que la tía en cuestión... Por lanzar teorías de estas cosillas, la tía en cuestión estaba siendo... acosada por esta persona tan creepy. A lo mejor se intentó suicidar, se colgó y luego...
la persona atesoró su cabeza. Conozco demasiados personajes que conozco demasiadas historias en las que algún personaje guarda la cabeza de otro personaje. No sé si es bueno o malo. Ah, que aquí hay más cosas. Vale, es que como allí creo que había cajas por todos los lados, pensé que a lo mejor tendríamos que usarlas fuera. Vale, por ahí no. ¿Dónde encontraremos a esa persona, la que escondió la cabeza? ¿Por aquí quizás? Uf, no me apetece. Vale, por ahí sí, supongo que tendríamos que bajar. No sé muy bien por qué decidimos bajar por ahí, pero vale. Me quedo a mí misma quemándome sobre el borde. Intento llamarlo, pero no puedo oírme. Y luego me pregunto por qué estoy ahí arriba cuando estoy aquí. No pretendo estar viva, solo que ya existí antes, hace no mucho tiempo. Ok, no entendí nada, pero vale. Este hoyo lleva al sótano, pero es demasiado profundo para poder saltar. No sé, supongo que si no tienen la soga aquí, probarían el hecho de que es demasiado profundo o algo así, porque... Oh, quizás Kazuki aprendió la lección. Vamos a la soga. ¡Genial! Me encantan estos sitios. ¿Qué es esto de aquí arriba? No sé muy bien hacia dónde ir. Yo sigo recto. Ay, espero no haberme dejado nada. A lo mejor podemos volver a bajar. Pero no creo que... Vale. No creo que tampoco nos hayamos perdido mucho, como solo hay un final. Vale, esta es la casa, la... Vale, no me acordaba. Vale, entonces ahora podemos ir al refugio. Donde seguramente no haya nadie. Estén todos muertos o algo así. O esté lleno de bichos. Guay. Este juego te hace amar a los ositos. No hay nadie. A ver. Eso se podía ver desde fuera. ¿Ha investigado un poco más? ¿A dónde fueron? ¿Será que...? No puede ser. Había miles de personas aquí. Pero en serio, solo os habéis caminado un poco hacia adelante y nos habéis metido por los lados. Eso lo podríais haber visto desde fuera. Que son barrotes. Investiga un poco. Tampoco se van a quedar aquí fuera, a lo mejor, mientras está nevando. Mira, daremos una vuelta y veremos si no hay otros sobrevivientes. No te des por vencido. Eres tú el que empezaste a hablar de esa forma. No me estoy dando por vencida. Estaba pensando que tal vez el fuerte ya no era seguro y debieron irse. Tienes razón, que como dije, debemos mantener el espíritu. Lo que tú digas. Papá, espero que sigan bien. Tu madre no creo. Algunas conversaciones de este juego son tan raras. No sé cómo decirlo. Es que, a ver, mirad. La casa está ahí dentro. Están todos ahí metidos, acurrucados. Porque hace frío. Vamos a llegar primero por aquí. ¡Oh! ¡Ah! Sí, definitivamente. Esto ya no es seguro. Verdad es que no sé cuánto llevamos exactamente, porque como tengo que cortar mis intentos en contra en la boss fight esa. Encontrarnos, a saber que nos encontramos. Nadie. Mi amigo murió ayer. No le voy a olvidar lo que me dijo antes de cerrar sus ojos para siempre. ¿Nunca pensaste qué pasaría si la muerte solo fuese una segunda oportunidad? Espero que lo sea y te vaya bien. Ok, ¿va a salir algún monstruo? Después de leer esto, ante mis ojos ella se había ido. Simplemente desapareció. ¿Cómo pudo ser posible?
¿Estas cosas robaron su alma o algo? ¿Qué son ellos? ¿Qué son ellos? ¿Qué son ellos? Y murió. Sí, no hay nadie, no hay nada por aquí. ¿Serio? ¿Solo estas dos lecturas? Sigamos por aquí, a ver. Aquí vemos que hay un bicho. Que parece, al parecer ellos no, obviamente no ven. Pero nosotros sí vemos. La verdad es que parece que tienen puesto una máscara de esas de lucha libre. No estoy viendo. Solo estoy matando. ¿Qué le pasa a la música? ¡Lo sabía! Ay, pero espera. Ah, no. Solo era para asustar entonces. La verdad es que los sustos en el segundo no son especialmente buenos. No vale. Investigaré un poco más. No sé si tendremos que haber leído algo en especial de esas dos habitaciones para poder continuar, porque si la respuesta es no y no hay ningún osito por aquí, lo más probable es que ni siquiera vaya a guardar. Le doy el acceso al personal no autorizado. Vale, lo mismo. Está cerrado. O sea, que conocías este lugar de antes. Bueno, supongo que sí lo conocía, pero... ¿Cerrado por otro lado? ¿Está estará abierto? No, está cerrado también. Entonces supongo que tenemos que ir por abajo. Música. Al menos siga habiendo música. En serio, como no encuentro un osito por aquí, cortaré y ya está, porque... Por ahí no podemos ver, no podemos ir. Porque me da mucha pereza, puta. Vale, antes de revisar todo esto, quiero ver eso si hay para guardar. Una especie de escaparate. Como la puerta está rota. Me pregunto cuántas de estas puertas, uy, puertas que están cerradas, podremos entrar. Por una librería, lo tradujeron también, qué guay. Me gusta cuando traducen esas pequeñas cosillas. Pensé que eso tendría algo acogedor. Por lo de la hoguera y por tanto un osito, me parece, ¿no? Es que no creo que lo que voy a hacer es eso, revisar esto entero, pero ya dejar las investigaciones y tal para el siguiente episodio. Aquí ya se terminaba esto. Ah, no. Vamos a ver, investigaremos las casas del otro lado y la de abajo que salí. Si no hay ningún osito, pues lo cierro ya está. Por aquí se puede subir. Que parece que hay más casas y... Ah, pero no podemos irnos de este lugar.
Vamos a ver, vamos a ver. Pero el hecho de que no poder correr. Pero no hay un mísero osito en toda esta parte. Joder. Nada, me voy. Y pues voy a salir ya del juego. No sé si las cosas que podríamos revisar de la parte anterior sirven de algo, aparte de ese susto. Porque si es así, cuando carguemos vendremos aquí directamente y revisaremos lo que tenemos. Bueno, la verdad es que no sé cuánto va a quedar este episodio, porque no sé cuánto tiempo perdí en esa boss fight. Pero bueno, a mí me gustó esa parte porque, no sé, como estaba diciendo, los puzzles eran, estaban siendo bastante simples. Entonces, esta es la dificultad que le añadieron. A mí me gustó, quizás es un cambio grande de puzzles sencillos a de repente boss fight. Es un poco chocante. Pero oye, me gustó. Y bueno, parece que nuestros temores se están cumpliendo y no hay nadie en el refugio. A excepción de el par de bichos aquellos. Y a lo mejor los bichos que nos atacaron. Fueron bichos los que nos tocaron la puerta justo ahora, así que no nos está yendo muy bien en esta aventura, pero tenemos que seguir intentándolo. Así que nada, muchas gracias por ver, espero que os haya gustado. No olvides dejar un comentario o suscribirse si quieres seguir viendo la serie. ¡Adiós!